After the Lehman Brothers bankruptcy, there is now fear of a domino effect on the whole financial system. Iceland's government collapse on Monday, the first government to fall as a direct result of the global economic turmoil. Thousands of protesters took to the streets of Europe today against austerity measures, which are affecting public spending and services. Greek debt has reached 160% of GDP, which, according to Standard & Poor's, is just a step away from default. European countries may impose fines against those who violate the fiscal pact, according to the Ecofin. The International Labour Organization predicts that global unemployment will reach 202 million people in 2012. Several studies reveal that cooperative enterprises are particularly resilient to the crisis and maintain long-term jobs. Donc voilà, donc l'usine se trouve limitrophe de la ville de Dormans où on fabrique beaucoup de champagne. Et par contre, c'est une ville très peu industrielle. Et on a pris une décision de mettre au capital pour que l'usine puisse repartir et qu'on puisse avoir du travail, parce que le travail à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Bruno is a worker at Fonderie de Laine, one of the 150 enterprises transformed into cooperatives in France since the beginning of the crisis in 2008. The foundry, specialised in the production of aluminium pieces for the motor industry, had increasing difficulties due to the default of some customers. In September 2008, just after the fall of Lehman Brothers, orders decreased dramatically. The business entered into liquidation in early 2009, but 26 of its workers decided to transform it into a cooperative in order to save their jobs. On a fait appel à repreneurs et vu qu'on tombait sur des requins qui voulaient piller l'entreprise, nous avons préféré la reprendre. Donc il y avait plusieurs solutions pour la reprendre, soit la reprendre en société traditionnelle, mais le but était de reprendre l'entreprise avec des gens motivés et qui ont tous envie de tirer dans le même sens. Donc l'aspect coopératif nous a été beaucoup plus opportun qu'une société traditionnelle. Je me suis approché de mon groupement coopérateur de mon secteur et sous quelques jours, j'avais un représentant du mouvement coopératif qui était dans nos locaux. Pendant deux mois, on s'est rencontrés deux fois par semaine à peu près et puis on a travaillé sur le projet, on a travaillé surtout sur les prévisions, on a travaillé sur en fait la constitution d'un dossier qui permettait à un moment de présenter un projet de reprise qui mettait en évidence l'outil de travail de la fonderie, qui mettait en évidence les salariés et la façon dont ils souhaitaient reprendre la société et qui mettait en évidence les prévisions. Économique, donc ces prévisions économiques, surtout qui étaient appuyées par des intentions, des lettres d'intention qui étaient apportées par les clients, les futurs clients. Ils avaient beaucoup d'informations à demander à l'extérieur, donc on a essayé de les conseiller pour aller voir différents représentants, différentes institutions, différents partenaires pour qu'ils puissent aller présenter leurs projets. The regional unions of worker cooperatives present in France play a key advisory role in the process of transforming conventional enterprises into cooperatives. Alors, les principaux problèmes qu'on a rencontrés pour la reprise de l'entreprise, je pensais que ça aurait été les problèmes de trésorerie, donc de financement au niveau des banques. Et ça s'est fait relativement facilement. Surtout que les salariés amenaient un capital relativement important pour l'entreprise. Donc ça a été bouclé très rapidement. Le gros souci que nous avons rencontré, c'est surtout au niveau du mandataire judiciaire, où c'est beaucoup plus compliqué, où il y a plus un intérêt financier pour lui qu'un intérêt humain, donc de reprise d'entreprise ou de sauvegarde d'emploi. After the transformation into a cooperative, the workers had to tackle the problems that had led to the crisis. The enterprise had been almost entirely focused on the automobile sector, and it had very few customers. Therefore, they have had to manufacture new products.
Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Bon, messieurs, je tenais à vous informer j'ai énormément de bonnes nouvelles aujourd'hui. On est validé comme fournisseur potentiel chez le client. Suite à mon déplacement en Allemagne, j'étais contacté par un fournisseur de mobilier urbain qui nous permettent de continuer dans notre politique de diversification. Aujourd'hui, on fait énormément de commercial. On fait énormément de salons pour se faire connaître et faire connaître notre savoir-faire. Aujourd'hui, on se développe. On est à notre troisième bilan positif. On a une hausse de chiffre d'affaires l'année dernière de 8%. Pour 2012, on devrait faire entre 15 et 20% de hausse de chiffre d'affaires. Avant, il n'y avait pas de boulot, on aurait tous été au chômage. Donc voilà, quoi, c'est une bonne chose, quoi, l'usine est reprise. Et c'est vrai que si la fonderie n'avait pas reprise, c'était la perte d'un savoir-faire industriel qui aurait été repris a priori par des concurrents et des concurrents, semble-t-il, qui se situaient hors de nos frontières, ou du moins hors de France. Et la chance effectivement d'avoir pu travailler à ce projet de reprise, c'est aussi d'avoir permis à l'Aisne de conserver effectivement ce patrimoine. On crée du pouvoir d'achat et on crée de l'emploi. Et quand on crée de l'emploi, déjà nous en interne, on crée aussi de la sous-traitance extérieure. Donc aussi bien les commerçants que les petits artisans, les salariés font fonctionner le commerce de proximité. Alors c'est vrai que le modèle coopératif, l'avantage que nous avons comparé à d'autres entreprises, c'est qu'on a des salariés qui sont réellement motivés. Et aujourd'hui, on leur a découvert une intelligence qu'on n'avait pas décelée à l'époque de Fonderie Denis. C'est qu'on a réellement un personnel qui est motivé et un personnel qu'avant, on faisait les 8 heures et on pensait qu'une chose, c'est rentrer à la maison. Aujourd'hui, nous avons des salariés qui ont des idées et qui apportent aussi des solutions aux problèmes. Mudzianka is located in a small village in the Carpathian Mountains in the south of Poland, near the border with Slovakia. The enterprise, which employs 67 workers, was founded in 1951 as a service cooperative, and now its main activity is the production of mineral water. In the 90s, the Polish cooperative movement experienced a huge restructuring process due to the change from a planned economy to a market one. Rok 1989 nie był dobrym przełomowym rokiem dla spółdzielczości, dlatego że przemiany ekonomiczne, jakie zaczęły się w Polsce, powodowały, że spółdzielczość nie mogła się w nowych warunkach odnaleźć. Firmy były małe, niedoinwestowane, o niekiedy dużych brakach kadrowych, kredytach, których odsetki rosły lawinowo i niestety część spółdzielni nie poradziła sobie ze zmianą, musiała upaść, rozwiązać się bądź po prostu sprzedać. W spółdzielni zmieniło się to, że każdy członek w jakiś sposób zrozumiał, że od niego zależy to, co dzieje się na zakładzie, czyli produkcja, jakość, sprzedaż. Nie było podziału na my i oni, jak kiedyś funkcjonowało we wszystkich firmach, i państwowych, i spółdzielczych. In turn, the cooperative has not suffered from the global crisis that flared up in 2008.
myślę, że kryzys nam nie przeszkodził, a wręcz odwrotnie, mieliśmy możliwość pokazania się na rynku jak najlepszej strony, zdobycia nowych klientów i ugruntowaliśmy naszą pozycję jako marka, jako firma. Cooperative has continued to have a major impact on the local community. Przede wszystkim poprzez tworzenie miejsc pracy, to jest niezwykle istotne, również poprzez dawanie możliwości tworzenia miejsc pracy w otoczeniu, w transporcie, jak również w innych usługach, bo jedno miejsce pracy w Muszyniance obliczamy, że daje dwa miejsca pracy w usługach dokrewnych. To jest niezwykle ważne. To nie ma sensu tam wcześniej. Wspomagamy finansowo szpital, szkoły, kluby sportowe, organizacje młodzieżowe. Wszystko to, co tutaj dzieje się, zawsze jest naszym udziałem. Like in all cooperatives, members are responsible for the initiatives taken by the enterprise. All decisions are taken democratically on the basis of the one person, one vote principle. Jako członek spółdzielni z długoletnim stażem pracy czuję się bardzo dobrze. Praca członka spółdzielni polega na tym, że jest to praca dla nas, dla członków spółdzielni. Na pewno bardzo trudną stroną bycia członkiem spółdzielni jest podejmowanie decyzji. Każda decyzja ma zasadniczy wpływ na byt całej spółdzielni, byt mnie, jak i wszystkich członków spółdzielni, więc każdorazowe przekonanie członków spółdzielni do pójścia w tym kierunku lub w innym wiąże się z tym, że jeśli będzie to zła decyzja, możemy stracić na tym bardzo wiele. Podejmując decyzje w zakresie działalności, bierzemy pod uwagę tu i teraz, ale również to, co będzie w przyszłości. Demokratyczny system podejmowania decyzji ma podstawowe plusy i minusy. Plusem jest to, że wszyscy członkowie mają prawo do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju spółdzielni, przyszłości, inwestycji, jak również podziału wyników, które zostaną wypracowane. In Italy, a new type of cooperative emerged in the 70s, called social cooperatives. Today, they have evolved into a large economic and social reality throughout the whole country, with over 10,000 enterprises. One of the reasons behind this large success is Law 381 of 1991 that regulates social cooperatives and consortia. Forming a consortium enables them to generate development through spin-offs, provide integrated services, and compete effectively in public procurement. There are two types of social cooperatives, those specializing in offering social services and those that provide work integration for disadvantaged people. Le cooperative di servizi sono cooperative che si occupano di dare risposte ai bisogni delle persone. Possono essere risposte di tipo assistenziale, educativo, psicologico. Spazio Aperto Servizi è una cooperativa che nasce nel 93 da un gruppo di familiari, volontari ed educatori che si mettono insieme proprio con il desiderio di darsi una struttura per poter rispondere a quei bisogni che in quel momento erano stati capaci di leggere. Bisogni provenienti proprio dalle famiglie con figli disabili. Social cooperatives meet citizens' needs effectively because they are rooted in the community.
In 2010, Spazio Aperto Servizi launched an innovative service for disabled people called My House in the Neighborhood. Questo appartamento nasce per rispondere a un bisogno che abbiamo raccolto all'interno delle famiglie che seguiamo nel territorio di Milano, per creare un contesto abitativo ed emozionale per permettere la separazione delle persone con disabilità dal proprio nucleo d'origine. While Spazio Aperto Servizi offers service to disadvantaged people, Adelante Dolmen provides them with long-term jobs. Una cooperativa di inserimento lavorativo è una realtà come la nostra che cerca di creare opportunità di lavoro per tutti, quindi anche per coloro che fanno un po' più fatica a entrare nel mondo del lavoro. Le persone che entrano in cooperativa entrano attraverso diversi canali che sono collegati appunto a questi grossi centri di salute mentale o centri di portatori di handicap fisico. E loro ci contattano, facciamo una selezione, dopodiché l'utente entra in cooperativa, fa un percorso di tirocinio, di formazione. Nel frattempo noi valutiamo le sue potenzialità, lo aiutiamo comunque a formarsi e a migliorarsi, e poi il mio compito è anche contattare le aziende esterne per poterlo inserire nel mondo del lavoro. Due to health problems and his age, Alessandro found it very hard to find a job. Now he works for a pharmaceutical company after following a reintegration process in the Adelante Dolmen cooperative. Una persona come me, trovare Dolmen è stato fondamentale per ricominciare da capo e non solo, anche andare oltre ad altri lavori che avevo fatto in precedenza, insomma, a 360 gradi direi che ho fatto tre lavori che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro, ma che sono stati fondamentali negli ultimi 10 anni per me. Dolmen and Spazio Aperto Servizi are two of the 30 cooperatives belonging to Consorzio SIS, which was created in the early 90s and is active in the Milan area. The grouping into consortia has allowed for a major development of social cooperatives across Italy. Il Consorzio SIS oggi ha visto trasformare un po' la sua funzione. Passa da un'idea di incubatore di impresa, di sviluppo, di accompagnamento alle cooperative, a processi di spin-off di altre imprese, ha una funzione più strategica, di orientamento di produzione delle cooperative, secondo quelle che sono le esigenze dei nuovi mercati. Quindi stare dentro al Consorzio SIS vuol dire essere davvero parte di una rete e di conseguenza essere in grado di mettere anche a disposizione la nostra specificità di intervento per poter dare però una risposta che è più a 360 gradi e quindi una risposta che coinvolga pienamente tutta la cittadinanza. Associarsi in forma in consortile è ancora una forma vincente, anzi, in alcuni casi non solo vincente, delle volte anche diventa una fonte di sopravvivenza, soprattutto in questa fase di crisi. As part of the strategic plan to face the crisis, 6 cooperatives of Consorzio SIS developed a project in the health sector. In 2011 they created Welfare Italia Solari 6, a medical center that provides affordable and quality healthcare. Il cittadino oggi ha più difficoltà a accedere ai servizi sanitari perché o non ha disponibilità e allora utilizza quelli pubblici, ma se ha disponibilità non le ha sufficienti per affrontare la spesa.
È un'esperienza che è partita ormai da diversi mesi, ha già un discreto successo, ma direi che l'importanza di questa operazione non è solo nella produzione, ciò che riusciamo a offrire ai cittadini, ma della capacità di aggregazione che abbiamo saputo fare tra le cooperative in termini di capitale di investimento, ma anche con le altre aziende e con i cittadini del territorio. Consorzio SIS is part of CGM, a much larger group of social cooperatives, which covers the whole Italian territory. CGM oggi è il più grosso network di imprese sociali in forma cooperativa presente in Italia, rappresenta questi 45.000 soci che si mettono insieme all'interno delle 1.000 cooperative, all'interno integrandosi poi negli 80 consorzi territoriali, ma soprattutto generando un valore che non è soltanto dato dal 1.2 miliardi di fatturato aggregato, ma è anche dato dalla continuità occupazionale, dalla solidità dell'occupazione, dalla capacità di mantenerla nei tempi di crisi, dalla capacità di rilanciare in avanti rispetto a nuove progettualità. In questi anni noi abbiamo assistito a una grande perdita di margini operativi lordi nell'attività di impresa delle nostre cooperative, una perdita di margini operativi lordi che però non ha visto una recessione occupazionale. While other enterprises are striving to maintain their workforce, the cooperatives of Consorzio SIS have been increasing their staff since 2008. La strategia che abbiamo adottato è stata semplicemente quella di non abbandonare le persone, quindi non ridurre il personale, ma cercare di sviluppare nuove attività. La cooperativa è stata in grado di rispondere a questa crisi rigenerandosi, nel senso che sicuramente le istituzioni hanno meno disponibilità ad investire in nuovi progetti. Il vantaggio per lo Stato è immediato, nel senso che è più conveniente per lo Stato affidare alle cooperative sociali la gestione dei servizi perché costa di meno. La macchina statale è più pesante, è più difficile da gestire, quindi il vantaggio è sicuramente economico, ma anche di motivazione, nel senso che essere una cooperativa sociale e lavorare in una cooperativa sociale è una scelta dei lavoratori. Siamo fortemente intenzionati a sposare tutti quei processi di sviluppo economico che rimettono insieme occupazione del territorio all'interno del territorio locale, sviluppo economico, ridistribuzione di ricchezza e gestione dell'ambiente. Di fronte alla crisi, tra virgolette, muore chi non ha un pensiero lungo, chi pensa solo all'oggi. Le cooperative sociali, per natura loro stessa, pensano di per sé al domani, quindi questo li rilancia in una fase di crisi. An emblematic example of a cooperative group is Mondragon, in the Basque region of Spain, with over 100 cooperatives, mainly in industrial sectors. All this started in 1943, when a Catholic priest established a vocational school. Later, a handful of students created the first industrial cooperative, which was followed by a few others. Together, these few cooperatives established a cooperative bank. Other common activities were set up, in particular in education, research and welfare insurance. In the early 80s, the region was struck by a big economic crisis, but Mondragon suffered virtually no unemployment. Then the group developed considerably with the creation in 1991 of the corporation as a strategy for internationalization and horizontal integration. Then the global crisis struck. En octubre del 2008 fijamos unas medidas en común y esas se centraron básicamente primero en la actitud, con qué actitud nos enfrentábamos a la crisis. Y nuestra actitud, el primer punto era la responsabilidad, ser responsables y asumir que la crisis también nos afectaba a todos. Una actitud de serenidad, porque si es bien cierto que nos iba a afectar, también iba a afectar al resto del mundo, también iba a afectar a nuestros competidores y en derivada, si hacíamos las cosas mejor que otros, podíamos salir con éxito de esta crisis y también con una actitud de intercooperación, de trabajo y de flexibilidad. Para estar 50-60 años tenemos que durar los próximos dos, ¿eh? Por lo tanto, no nos podemos morir en el camino.
Si somos conscientes de que algunos empleos se van a perder, pues hay que darle aquí a la cabeza para construir otros proyectos, ¿no? En el corto, para nosotros era fundamental mantener al máximo posible el desarrollo de puestos de trabajo y no olvidarnos del futuro, centrarnos en la innovación para ir transformando nuestros negocios y a la vez en la internacionalización. Tenemos una gran facilidad de acomodarnos. Incluso desde nuestras herramientas de intercooperación social, movemos gente de una cooperativa a otra. Todo esto pues suena muy fácil, pero es muy difícil de hacerlo. Y bueno, pues eso nos permite, digamos, reaccionar a corto. Entonces, lo que nosotros hacemos es definir la problemática de desempleo de cada una de las cooperativas, y hay algunas cooperativas en la asociación, en la corporación, que están bien situadas, es decir, no tienen desempleo y, por tanto, tienen posibilidad de ofrecer empleo, y hay otras cooperativas que tienen desempleo y que afecta, como digo, a los socios trabajadores. En una situación bastante mala, cuando te dicen que vas a ir reubicado a otra cooperativa, pues al final es una esperanza, ¿no? Yo la otra empresa, la otra cooperativa en la que trabajaba, pues por la situación económica iba mal y, bueno, pues al final se tuvo que cerrar. Entonces, desde ese punto de vista, pues a mí el cambio me ha venido a mejor, pues me ha supuesto una seguridad a corto y yo creo que a largo plazo también. Hemos llegado a tener en esta crisis cerca de 500 personas que eran excedentes en sus cooperativas, pero que han sido reubicadas en otras cooperativas del grupo. Entonces eso es una ventaja competitiva porque les da a los trabajadores, a los socios trabajadores, seguridad de empleo, que es un elemento muy importante de motivación. The group has also put in place more long-term measures to combat the crisis, particularly in the field of internationalization. It has developed a whole range of financial tools for this purpose. Pues si tenemos que ir a Chequia o a China o a la India, pues esas inversiones siempre normalmente se han ido con apoyo de estos fondos. Antes se suponía que cuando uno vendía algo, el cliente tenía dinero para pagarte. Pues hoy eso no es así. Es decir, hoy uno vende y el cliente no tiene dinero. Y al cliente hay que financiarle, ¿no? Y bueno, pues eso empieza a cambiar las cosas y necesitamos instrumentos, pues bueno, que yo estoy esperanzado y creo firmemente que los vamos a construir, ¿eh? Pero bueno, todavía estamos en ese camino. Hay que estar en el mundo para seguir estando aquí. El 68% de nuestras ventas estuvieron en el exterior, por tanto, nosotros vivimos de la actividad internacionalizada. Tenemos casi 100 empresas, 94 empresas instaladas en el exterior. Los hechos demuestran que en aquellas actividades se han internacionalizado, soportan mejor el desarrollo de las actividades aquí, tanto en cuanto estamos también fuera. Supone el 3% del PIB vasco, ¿no? Por lo tanto, la aportación es una aportación intra, es una aportación dentro de Euskadi, ¿no? A lo que supone su economía, su riqueza, su bienestar, porque empleo es bienestar, empleo es riqueza. Y además nos ha situado en el mundo a los vascos en primera división, ¿no? Pero nosotros no vamos fuera con la intención de explotar oportunamente o con carácter de oportunidad un momento determinado y luego irnos. Si vamos a algún sitio es para quedarnos y para desarrollarnos también allí. Lo que ocurre es que el proceso de cooperativización en cualquier sitio del mundo, también aquí, es un proceso lento que supone el que los propios trabajadores tomen conciencia y se sientan protagonistas y quieran asumir ese protagonismo. Innovation is at the heart of Mondragon Corporation, which is making a renewed effort in the field of technological innovation. In 1974, the group had already created the cooperative Ikalan, one of its industrial research centers. Pensamos que para poder salir de la situación difícil en la que nos encontramos, no solo tenemos que mejorar los productos que estamos ofertando actualmente, sino nuevos productos que nos permitan competir con nuevos mercados que nos están llegando desde el exterior.
Y entre estos dos nuevos productos, estos dos nuevos sectores de actividad, cabe destacar la salud, los servicios sociosanitarios, la teleasistencia desde el hogar y el campo de la energía. Queremos ir con los tres elementos. Queremos ir con la educación, con personas formadas, con negocios en el mundo de la salud y con estos centros de investigación que soportan ese triángulo de negocios, educación y centros de investigación. A good example of this innovation triangle is the recently launched Mondragon electrical car project, in which over 20 cooperatives of the group are taking part. Muchos automóviles que hoy andan tienen muchísimos componentes nuestros, pero todavía podemos subir en la escala de valor. El City Car es un proyecto muy importante de capacitación. Lo que tenemos ahora es una plataforma sobre la cual podemos integrar y experimentar los diferentes desarrollos que realizan tanto las cooperativas como los centros de investigación. Education and training, which are at the root of the Mondragon experience, still remain a key instrument in combating the crisis. Tenemos que ir formando nuevas personas porque las necesidades de las empresas de hoy, las exitosas, esas necesitan personas distintas a las que necesitaban hace 15 años. El País Vasco es un país pobre. No tenemos una buena orografía para tener agricultura, se puede ver. No tenemos recursos naturales, no tenemos petróleo. Hoy hace un buen día, pero tampoco tenemos un buen clima para generar turismo. Lo único valor que tenemos somos las personas. Las personas y nuestro trabajo y la posibilidad de hacer ese trabajo en común. Para que este trabajo en común sea lo más fructífero posible, es muy importante, es imprescindible la formación y la educación. Tenemos que modificar, ser innovadores en la formación que estamos dando, ¿no? Hoy necesitamos mucho más emprendedores, promotores, y tenemos que tener no solo formar gente que sea capaz de saber de mecánica, ingenieros que vayan a un taller y sepan desarrollar máquinas, sino necesitamos gente que sea capaz de crear negocios y emprender negocios, ¿no? Y que se sepa mover por el mundo con facilidad. Mondragon University is partly focused on entrepreneurial and cooperative management through new degree courses and studies. Lo que he aprendido en este grado, en este año que llevo, es que, aparte de mí, lo que quiero es que el resto de mi alrededor también tenga totales capacidades. Porque eso es lo importante. Al final, yo no voy a poder ser el mejor en todo, pero sí que puedo tener contactos que pueden ser de los mejores. All key strategic decisions in the Mondragon Corporation are decided in a democratic and participative fashion. The group has drafted a whole set of rules in which each cooperative is autonomous, but also discusses all the major orientations of the group. This entire process culminates in the Mondragon Congress. El Congreso es el punto de encuentro del conjunto de las cooperativas y de los cooperativistas del proyecto Mondragón. De manera que aquello que va al Congreso ha tenido todo un proceso concatenado para garantizar que aquello que se debate y se trata en el Congreso tenga todos los ingredientes que cualquier socio de trabajo de la corporación haya querido aportar a ese proyecto. Los socios trabajadores nuestros tienen claro que son socios trabajadores, por tanto, trabajadores y empresarios. Aquí todos trabajamos para conseguir un objetivo común, que es ser competitivos para mantener el empleo de todas las personas que trabajamos en la empresa, desde la mano de obra directa, que se dedica básicamente a añadir componentes a un producto final, hasta las personas de innovación, que se dedican a diseñar nuevos complementos innovadores para los productos que fabricamos. El concepto de Corporación Mondragón, pues no solamente es formación, universidad, innovación y empresa, también es servicios, también es un concepto de responsabilidad empresarial, también es un concepto de calidad de vida en el trabajo y un ejemplo extraordinario también de lo que es una flexibilidad compartida en tiempos de crisis, ¿no?
zadania, czyli własność wszystkich członków, a więc wszyscy odpowiadamy za wyniki spółdzielni i za to, co będzie się działo w przyszłości. Aujourd'hui, on sait pour qui on travaille. On sait qu'on travaille pas pour un groupe financier qui a envie de piller l'entreprise pendant quelques années et la fermer ou la délocaliser. Le cooperative hanno mediamente una gestione molto più prudente e attenta, quindi sono più in grado di assorbire le oscillazioni del ciclo economico. Le cooperative resistono meglio alla crisi, secondo me, e sono più forti perché hanno proprio una capacità insita di rigenerarsi. Abbiamo un valore aggiunto rispetto ad altre imprese, che tutto ciò che produciamo, sia in termini economici, che sia in termini di risorse umane, noi lo restituiamo alla comunità. Credo che stiamo vivendo un momento storico di cambio di paradigma in cui non va a essere possibile mantenere un mondo, unas sociedades en este mundo equilibradas cara al futuro con el modelo que estábamos conviviendo. Iba a reventar por algún sitio. Se ha puesto en crisis y creo que en este momento estamos en un proceso que va a durar años hasta conseguir un equilibrio económico, un equilibrio social que permita poder desarrollar en paz el futuro de este planeta, de este mundo. Y en ese sentido creo que el proyecto cooperativo, nuestra modestia, nuestro tamaño, es un modelo de referencia que debería servir para poder construir en el futuro una sociedad, diría, pues más justa, más libre y a la vez más solidaria. Moja ulubiona zasada spółdzielcza to jest taka, że spółdzielnia to jest jedna wielka rodzina. Razem pracujemy, razem się bawimy, razem podróżujemy i dzielimy kłopoty i troski na wszystkich członków spółdzielni. Entre aides, entre collègues, plus on est unis et mieux on peut travailler dans de bonnes circonstances. Igual es más importante que todos seamos uno que uno separado en este momento. Igual es más fácil. Porque estás en el mismo barco y remando en la misma dirección. Lavorare tutti insieme divertendosi. La partecipazione delle persone al processo creativo dell'impresa. Aiutare a inserire le persone nel mondo del lavoro. Trabajamos para hacer un bien a la sociedad, que utilizamos el trabajo como un medio de desarrollo profesional. Que aquí prima el empleo sobre el capital. Beh, credo che lavorare in cooperativa sia comunque aiutare chi è in difficoltà. Solidarietà, ma non intesa come assistenzialismo, ma essere solidali, farsi carico insieme della risposta ai bisogni. Elkartasuna. Zer da elkartasuna? Bueno, denon artien, aurrera begira, eskuak elkar emanda, onerako eta txarrerako. Hay una frase de Mendiarreta que me gusta mucho, que decía que esto no estamos aquí para crear hombres ricos, sino sociedades ricas. Porque quiero transformar la sociedad, quiero cambiar la sociedad hacia una sociedad más justa, más equitativa y solidaria. Cooperar para dejar un legado. Y si te encuentras con dos, pues haz que termine con cuatro, ¿no? Jesteśmy razem i razem staramy się dążyć do jak najlepszej przyszłości.